pregunta, ¿ustedes utilizan internet también para hacer sus propuestas? ¿Qué páginas nos recomiendan sobre anarquismo, sobre acracia? No la tomen. Combatiendo antisistema, ¿sí o no? O sea, ¿ustedes en internet también podemos encontrar son negros o solamente está así físicamente? Claro, o sea, lo que pasa hay es que... Hay un blog por ahí maneje. Hay un chico que creo que ha colgado un par de números, creo, ya. O algo así, ¿no? Pero un poco que la idea es que tenga un blog o una página y ahí colgar todos y cosas que la gente se puede descargar los originales, ¿no? Igual este... Recién va a haber un blog. Vamos a crear un blog de todo esto, ¿no? Lucho, tus íconos literarios, ¿qué es lo que más lees? Yo sé que a ti te gusta mucho Edgar Allan Poe, Cortázar, pero así a grosso modo, ¿cuáles son tus íconos literarios? Y después Nuti también nos contesta la misma pregunta, ¿no? A ver, no sé, a mí me gusta leer así, Espacio Gran, ¿no? Ajá. Pero no sé si sea literatura. Ya, pero ¿qué más te gusta leer? No sé, me gusta leer a Nietzsche, me gusta leer a Castoriadis, a Foucault, me gusta leer a Poe, Cortázar, a Sábato, me gusta leer a Benedetti. O sea, hay un montón de influencias, así que... Feyerabend, ¿no? Ya, y de peruanos, ¿quiénes te gustan? ¿Los poetas del asfalto? ¿Qué opinión tiene el poeta del asfalto? ¿Qué opinión tiene el poeta del asfalto? Esa fanzine que tiene 15 años... Me parece que es bastante meritorio seguir sacando fanzine de hace tiempo, ¿no? Ajá. Igual, yo creo que de alguna manera se reivindica pues a los que no tienen voz y a los que son escritores callejeros, ¿no? A los bucos que... No me gusta esa... Ese auritismo de malditismo, ¿no te gusta? No, eso no, eso está bueno. Entonces, ¿qué es lo que no te gusta? Tanta... hablar, o sea, homenaje a Bukowski, ¿no? Porque hay un montón de escritores disidentes a los cuales también se dedicar un número. En vez de Bukowski, ¿a quién debemos dedicar un número? ¿A quién nos recomiendas que puede ser un número para poder la no sé si, según tu visión? Si a Jeanette, ¿le han dedicado? Jean Genet. Creo que no. A Jean Genet hemos puesto poemas escritos, pero no es un número dedicado. O si no, a Cravan, también a los dadaístas, no sé si a te gustan los dadaístas. A Tassar, a toda esa gente. Claro, pues, ¿no? Ya. Después está dadaísta, pues, ¿no? Algunos surrealistas. O a pintores también. Nuti Satélite, ¿cuáles son tus íconos literarios? Lo que lees siempre o lo que nos recomiendas. Bueno, yo leo igual de todo un poco, ¿no? Desde poemas, como Alejandra Pizarnik, Mario Benedetti. Y entre otros, un montón, César Vallejo, incluso de acá, de Perú. Y también teóricos, Hacking Bay, o sea, anarquistas, teóricos de los últimos tiempos, Bonanno, teorías, ¿no? Y de todo, o sea, de todo.